Tenemos algo pendiente. Perdón, es la alarma de mi coche. Cleveland, apágala. Estoy apretando el botón. Tienes que meter la llave en el contacto. Me está batiendo. Las 88 de Tarzán. Peter, estoy aquí porque soy el único de los años y es el presidente de la serie. Bueno, después de ver el simpático recorte que hace Padre de Familia con respecto a Kill Bill, ¿no? Y bueno, obviamente que en gramática, tanto de producción como uno después podría sumarle en reconocimiento, gramáticas que van por el lado, digamos, de la sátira, de la ¿no? De alguna manera, de esto de hacerle guiños, pero no dejando de un poco de satirizar, un poco hacer una caricatura, ¿no? Y justamente porque tiene que ver con las condiciones de producción de propio de producto cultural para de familia, que se basa en el humor, digamos, y la ironía y lo sardónico, bueno, y el sarcasmo. Entonces, recuerden, analizar un discurso es describir sus relaciones. Si en vez de pensar, digamos, en marcas en la materialidad significante, encontramos las huellas entre ambos discursos, por ejemplo, la escena de Kill Bill, por todos conocida, porque las huellas están relacionando ese fragmento de Kill Bill con un sistema productivo. Lo que pasa es que en este caso, fíjense que si tomamos la película de algo, digamos, creo que La Guardia de la Muerte, algo así, de Bruce Lee, que obviamente es condición de producción, se ve prácticamente en el traje, ¿no? Si miramos Padre de Familia, ¿ustedes están encontrando que es en producción o en reconocimiento? Si lo pensáramos en términos cronológicos, es en producción. Mal digo, y ahora me corrijo. Rectifico. Si lo pensamos en términos cronológicos, obviamente es un reconocimiento. O sea, Padre de Familia es posterior. Padre de Familia es una lectura con sus propias gramáticas. Es uno de los tantos reconocimientos de la película Kill Bill. ¿Sí? Porque hay un montón, ahora ya vamos a un poco hacer eso. Ahora, ¿qué hace Padre de Familia? Lo que hace, digamos, es tomar de esa discursividad que toma de referencia, ¿sí? Hacer una lectura con sus propias gramáticas, sus operaciones. ¿Sí? Con sus operaciones. Ahora, si supongamos este caso hipotético, que no es para nada improbable, que puede haber que haya un joven, ¿no? Que porque mira, digamos, las producciones contemporáneas y Kill Bill le quedó un tanto lejos, primero haya visto Padre de Familia y después va alguien y con, por ejemplo, una clase de semiótica, le tira, digamos, que en realidad, digamos, Kill Bill es, digamos, donde sale la saga, ¿no? Pero para él, en ese momento, en esa particular situación, Padre de Familia actúa como condición de producción para entender a Kill Bill.
Fíjense que, digamos, parece algo que estuviera mal, pero no, tiene que ver justamente con, por un lado, digamos, con las temporalidades, ¿sí? Por un lado, porque no estamos pensando en una lógica cronológica, sino tiene que ver justamente con relaciones discursivas. Y esta temporalidad se puede alterar claramente, sin ningún problema. Después puede esa misma persona reconocer, en realidad, que si lo piensa en términos temporales, y eso podría ser un criterio, justamente parte de ese análisis, bueno, entonces sí, Kill Bill es antes, entonces es obviamente condición de producción de Padre de Familia y su sátira. Pero ¿se entiende cómo funciona esto? ¿Sí? Entonces, fíjense que si tomábamos, volvamos ahora a ponerlo en términos cronológicos para ser más sencilla. Si tomamos a Kill Bill como condición de producción de la obra, del producto Padre de Familia y su sátira, nos vamos a encontrar que Kill Bill es parte de su ideológico, o sea, del ideológico del fragmento de Padre de Familia. ¿Se entiende? Ahora, al estar trabajado a partir de operaciones de gramáticas, tanto en producción como en reconocimiento, ¿sí? Porque una cosa es o sea, cuando los creadores de Padre de Familia se toman el trabajo de satirizar, o sea, de realizar operaciones, ¿sí? De satirizar, de jugar, de mostrar, digamos, el chiste está entre lo que toma como parte de réplica, pero a la vez en todo lo, digamos, lo que desarma la réplica o la satiriza o la pone en términos, digamos, de burla. Entonces, ahí está, digamos, su ideológico. También están las operaciones discursivas, que son las gramáticas. Y además, quien veste este producto, y no en términos de consumidor, sino de análisis, también en reconocimiento va a tener sus propias gramáticas para comprender, por ejemplo, lo que tiene que ver con la gramática del absurdo, la gramática de la sátira, la gramática del sarcasmo, o sea, operaciones discursivas que también en reconocimiento se van a producir, ¿sí? O sea, va a crear efectos de sentido, ¿sí? Porque recuerden que siempre el análisis es sobre el sentido producido. Después tenemos que ver una cosa más compleja, lo vamos a dejar casi como cierre, que es que hay condiciones de producción del discurso de reconocimiento. O sea, si tenemos muchas lecturas, cuando digo lecturas, estamos hablando justamente de recepción, reconocimiento, en términos de Verón, ¿no? Si tenemos muchas lecturas en reconocimiento, o sea, ya vamos a ver el merchandising, los muñecos, los cosplayers, todo lo que hace al mundo, digamos, de reconocimiento de la película, lo que tienen en común todas las lecturas que tomamos, porque las tenemos que recordar, son infinitas y van a seguir siendo infinitas porque se van a seguir produciendo. Pero supongamos que nosotros justamente recortamos en reconocimiento porque hacemos una investigación y nos interesa ver efectos de sentido. Bueno, entonces recortamos una serie de lecturas de reconocimiento, entre ellas Padre de Familia, y decimos, bueno, lo que tienen en común el muñequito, la cosplayer, la marca, la moda, lo que tienen en común todo eso, ¿sí? Y ahí encontramos, o podemos hacer el trabajo, digamos, de ponernos a encontrar los mecanismos que dan cuenta de las condiciones de producción del discurso de reconocimiento, ¿sí? Y eso, digamos, podría darnos elementos para, de alguna manera, tratar de entender cómo luego van a operar efectos de sentido sobre esa discursividad. Entiendo que sea bastante abstracto y complejo, pero con los ejemplos creo que se entiende, ¿no? Lo que tienen en común el merchandising, los muñecos, Lego, las cuestiones de humor, las cuestiones de memes, lo que tiene todo eso que está ahí en las redes sociales y demás, todo eso lo que tienen en común, que son lecturas en reconocimiento de la película Kill Bill, entre ellas la sátira de Padre de Familia, eso que tienen en común podríamos considerarlo como condición de producción del discurso de reconocimiento. O sea, como establecer que ahí hay un efecto de sentido producido, ¿sí? Porque después, obviamente, la gente referencia en la película de Kill Bill todo este mundillo, ¿no?, de juego, humor, sátira, réplica, de cita, ¿no? Y eso obviamente tiene efecto de sentido sobre lo social. De eso justamente se trata todo este análisis. A dejarlo acá, por lo menos lo que tiene que ver con Verón. Ustedes saben que después tenemos también el tema de géneros, pero que creo que es el que por ahí géneros y estilos, me acuerdo, digamos, cuando vimos la clase, bueno, por ahí no estuvieron todos presentes, claramente, pero vamos a dejar géneros y estilos, entiendo que es más sencillo, más comprensible, y nos vamos a meter un poquito con lo más complicado en un segundo video, para si no se
¿No? Ya se entienden. En un segundo video vamos a ver la cuestión de Benveniste y de Filinich para justamente ver qué ocurre con esto de la enunciación, que obviamente está súper vinculado, ¿sí? Primero con Steinberg, justamente con los rasgos enunciativos, pero además, digamos, está sumamente vinculado con las cuestiones de operaciones, ¿sí? Que trata Verón. Y en realidad de toda la explicación, pero bueno, pongo ahí el foco. Lo vemos en un próximo video. Y entiendo que sea complicado, para todos es una situación complicada y estamos haciendo este esfuerzo, un fin de semana, ¿no? Usando un fin de semana que tiene múltiples, digamos, posibilidades para hacer esta tarea para que ustedes puedan, digamos, tener este material disponible. Y recuerden que tienen también a mano, que, o sea, les vamos también a dar una producción de ese tipo de presentaciones con un email, se llama la aplicación. Para dar cuenta de lo que por ahí con más detalle, con muchos ejemplos y visualmente, digamos, con mucho recorte textual de las partes que realmente son importantes en el texto de Verón sobre lo que es las gramáticas en producción y reconocimiento, para que ustedes también puedan comprender estos aspectos, ¿sí? Estas dimensiones. De todas maneras, creo que tanto con este video como con este otro material, ustedes van a estar en condiciones, por lo menos para lo que implica el examen que tienen ahora que se viene, ¿sí?